Soy Marco Vallejo Sutil, de Andalucía. Pues en el anterior quedé ganando 13-1 y no fue complicado, la verdad. Fue bien, a ver cómo nos va el siguiente. Veo el campeonato bien, hay mucha calidad. Después los competidores que hay en ambos pesos son todos buenos y no creo que haya más. En este campeonato espero repetir que campeón de España y llegar lo más lejos posible en taekwondo. Pues a mí me ha ido bien, lo que pasa es que los nervios pues a cualquiera le pueden. Y al final lo he pasado y me lo he pasado bien. Yo quiero intentar llegar a la Olimpiada, pero si no se puede, no pasa. Sí, he ganado el combate. Pues me parece que estuvo bien, que me costó un poco al principio, pero después que más o menos ya lo supe coger bien. Veo que está bien organizado, pues que aunque algunos canchos no lo saquen, pues que igualmente están bien. Está bien hecho. Sí. Me gustaría llegar a ser una gran taekwondista, ir a las Olimpiadas o cosas así y en un futuro poder enseñar, ser profesora de taekwondo. Me llamo Carlos Aguilera Noguera y he venido a esta competición a intentar ganar. Y la verdad, esta competición me está gustando bastante cómo va y hay mucho nivel. Y a ver si puedo quedar medalla o oro directamente. El campeonato, hay muchísimo nivel, he visto de todas las categorías, de cualquier peso ya hay muchísimo nivel. Y nada más, ha habido lesiones, porque es taekwondo, pero por lo demás bastante bien. Pues el taekwondo para mí significa muchas cosas, llevo desde muy pequeño y siempre me ha gustado muchísimo deportes de combate y me gustaría ir a la selección, ir a un mundial o a las Olimpiadas.